¿No hubiera sido más fácil, en vez de involucrar también al Poder Judicial en el reglamento, el mismo Estado pudiese hacer esas facultades que lo dice, que dice este reglamento, en vez de que sea el Poder Judicial? Bueno, por ese lado. Por otro lado, también quiero aprovechar, porque también hay que reconocer, señor secretario, la prontitud de la intervención que a través de su secretaría, de la Subsecretaría de Gobierno, han intervenido para los deslindes ejidales en los distritos del estado de Veracruz, propiamente en la zona norte, un problema que tuvimos bastante fuerte, inmediatamente un peritaje que solamente hay dos en la República Mexicana y que gracias a la intervención de ustedes ya se hizo. Esperamos nada más la dictaminación para solucionar un conflicto de esa naturaleza. Varios pobladores de aquí de Jalapa han venido aquí a mi oficina, señor secretario, también problemas en lo que se refiere a invasiones. Y en ese sentido, lo que es el predio Reynosa del ejido de la Estanzuela, mejor conocido como Santa Lucía, de aquí del municipio de Emiliano Zapata, piden su pronta intervención para que se pueda solucionar ese problema. De los 200 lotes invadidos, ya se solucionaron 160, faltan 40 todavía por solucionar, y creo que es propicio, a través del equipo de colaboradores que tienen ustedes muy, muy capaces, eso no me cabe la menor duda por la demostración que han hecho, para que apoyen a esos pobladores y puedan de una vez recuperar esos terrenos que han sido invadidos. Y hablando de invasión también, nos comentan que todavía aquí en los cercos de aquí del Palacio existen todavía las personas inconformes, producto de que su líder no ha platicado bien con ellos. Creo que es un problema muy, muy grande que persiste no solamente aquí, sino en el Estado, cuando hay líderes que solamente velan por sus intereses y no los intereses colectivos de sus representados. Y creo que es algo que debemos de tener mucho cuidado, y creo que como legisladores aquí estamos en la mejor disponibilidad también para poder coadyuvar para desarrollar las políticas públicas que requieren en beneficio realmente a los que realmente lo necesitan. Es cuanto y muchísimas gracias. Por lo que se refiere al reglamento y a la facultad que se le otorga al Poder Judicial, lo podemos revisar. O sea, no es... Se pueden las cosas, cuando se hace un reglamento, cuando se hace una ley, se pueden rectificar, porque se hacen para beneficiar, no para perjudicar. Lo podemos revisar. Yo le doy ahorita indicaciones al director jurídico, al Corchena, que lo revisemos y lo platicamos, diputado, para que podamos operar mejor. En el caso de las invasiones del predio Santa Lucía, me dice el señor subsecretario que el martes los puede atender con mucho gusto. Gracias.